Son solo dos semanas que te conozco y muero por las ganas de verte pronto. Fue solo tu mirada que me enloqueció y hacer que me quedara. Soy todo un tonto. ¿Cómo hacer para ya no pensar en lo poco y mucho que me da? Tan solo a tu lado, llamado por ser tan idiota y que no lo ha dado, porque lo que me ha pasado, llamado soy, llamado estoy. No me duele pensar que me he enamorado. Son solo dos semanas que me has dado todo. Y es la distancia lo que me hace loco. No es solo tu mirada que rápido fue todo. ¿Cómo hacer para ya no pensar en lo poco y mucho que me da? Sin a tu lado, llamado por ser tan idiota y que no hago amado, por ver lo que aún ha pasado, llamado estoy, llamado estoy. No me duele pensar que me enamorado. Solo a tu lado, clavado por ser tan idiota y que no hago amado, por ver lo que me ha pasado, clavado estoy, clavado estoy, clavado. No puedo pensar. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Vas? Dale, dale, dale. Chavos. Chavos, ya, a ver, dejen de jugar. A ver. Lo cité porque quiero que hablemos claro de una vez por todas. Lo que está pasando es muy grave, hay que llegar a un acuerdo con la banda. Bueno, eso sí tiene razón Ray. O sea, yo también me enteré del chisme y sí me sacó mucho de onda. Hay que aclarar las cosas. Chavos, estoy hablando solo. ¿Qué les pasa? A ver. Lo único que les digo es que Axel es un impostor. Eso no es cierto. Chavos, solo les pido que no se acusen sin pruebas. En la banda se va a quedar el que diga la neta. Es obvio que alguien está diciendo una mentira. Sí. A ver, Ray. ¿En serio dudas de mí? Solo quiero escucharlos y saber qué pasó. Miren, ¿saben qué? Yo estoy totalmente de acuerdo con Ray. Y qué lástima que no está Mateo, porque él es un buen mediador. Bueno, pues, él ahorita está entrenando y no puede venir. Entonces, ¿quién va a empezar? A ver, lo del chat lo empecé yo. Y a ti ya te lo confirmó Raimundo. Sí, dice que le consta. Y me hice pasar por un admirador secreto de Catalina. Así la podía enganchar y se diera cuenta de que somos el uno para el otro. Pero yo también había estado chateando con ella anónimamente. A ver, Axel, empezaste a chatear con ella cuando te metiste a mi cuenta y te hiciste pasar por mí. ¿Y cómo me puedo meter en tu cuenta según tú si no sé tu clave? No sé cómo le hiciste, Axel, pero te hiciste pasar por mí porque la última vez que entré, ella se extrañó de que yo hubiera vuelto. Cuando ese día yo no había entrado hasta ese momento. Y por un problema malentendido, entonces me estás acusando de algo que no te consta. ¿Sabes qué? Lo que sí me consta es que eres un gandalla. No me insultes, Renzo. Y encima te haces el ofendido, Axel. Ay, por favor, Renzo, se van a volver a agarrar. A ver, ya, tranquilos, neta. No, chavo, no voy a parar hasta que reconozcas que eres un traidor. Además, eres una basura, Axel. Renzo, ya, tranquilo. Renzo. Y se va. Y se fue. Digo, eso es típico de alguien que no tiene argumentos. Catalina está en pésima onda conmigo, Richie.
Ay, Renzo, qué mal rollo que todo haya terminado así. Yo en serio creí que tú y Catalina iban a volver. Es que, ¿sabes qué? A ese Axel le falta sentido de la amistad, Richie. No tiene códigos. ¿Y qué va a pasar con la banda? Ah, obviamente yo me voy a salir. Y si los demás quieren creerle a Axel, pues que sigan tocando con él, yo me voy. La verdad, se la estás poniendo demasiado fácil, Renzo. ¿Por qué lo dices? Mira, si te vas de la banda, le dejas el camino libre. Pero es que, Richie, yo no puedo verlo ni en pintura. Allá tú, pero lo último que deberías hacer es dejar la banda. Es como dejar el camino libre, te lo digo. Lo que digo es que yo no entiendo nada. O sea, que tú le crees a Renzo. Mira, siempre ha sido un cuate y no miente en cosas importantes. Ah, o sea, que piensas que yo sí. No, nunca dije eso. Y bueno, aparte todos sabemos que Renzo es un chavo muy intenso. Pero también es un chavo muy, pues muy transparente y no creemos que esté mintiendo esta vez. A ver, ¿no se han puesto a pensar que siempre era una primera vez? Las cosas son como se las acabo de decir, yo estoy diciendo la neta. ¡Ay, gol! Bueno, pues yo creo que ya no tiene sentido seguirle dando vueltas a lo mismo, ¿no? Así que mejor vámonos. ¿Pero dejamos aquí el partido y la plática? La plática, obviamente. Ah, bueno. Bye. Bueno. Vale, bye. Mañana. Bye, bye, bye. Vamos. Marilla, bye. Bye, que te vaya bien. Suerte. Gracias. Tranquilos. Ay, que ya deja de juzgarme, ¿quieres? Iba a decir la verdad. ¿Serías capaz de traicionarme? Mira quién habla de traición, Axel. Bueno, pero Renzo se merece eso y mucho más. Además, tú y yo somos hermanos. Justamente porque eres mi hermano me duele cómo te ensucias cada vez más. ¿Cómo se nota que nunca te has enamorado, Iker? Siempre sales con lo mismo. Rose, a mí me sacó muchísimo de onda lo que me contaron. Bueno, ¿y por qué no le preguntas a Catalina de una vez a ver qué te dice? No, mi hermana no me contó nada. Pero ella le cree a Axel, porque sigue enojada con Renzo. De todas formas, habla con ella, a ver qué te dice. Digo, porque estamos metidos en una bronca con eso de que los dos son cuates. Bueno, tus cuates, mi amigo es Renzo. Y yo fui testigo de que él estaba chateando escondidas con ella. Y que le mandó los libros, la flor. O sea, hasta nos paramos enfrente para ver la hora que llegaba el mensajero. Richie, no es que no te crea, pero es que también puede haber sido, no sé, que en el chat se confundieran o algo así, ¿no? Miren, la verdad todo eso está muy raro, pero Renzo no es de mentir. No, para nada. Tampoco sabemos si Axel sí. Además, ¿qué onda con la banda, chavos? Eso está muy difícil. Si los dos no pueden estar juntos, pues la banda se tendría que deshacer. No, es que eso no sería justo. Íbamos muy bien. Tenemos que aclarar eso para poder seguir. Bro, yo voy a ver qué puedo hacer. Pero más que hablar con mi hermana, voy a hablar con Renzo. Si tienes que ayudarnos. De verdad que con Iker y con Axel teníamos muchas más oportunidades. Para nada estoy en contra de Renzo, al contrario. Pero pues ojalá y podamos arreglarlo, ¿no? Pues no creo que se logre mucho, Ray, así es que ni te emociones. Oigan, una pregunta. ¿Cómo se dice? ¿Cereal o cereal? Cereal, ¿no? ¿Cereal? ¡Ey, Renzo! ¡Renzo! ¿Eh? ¿Qué onda, Mateo? Supongo que ya te enteraste de todo, ¿no? Sí, ya me contaron. ¿Y qué te dijo Cata? No, mi hermana no me dijo nada. Me contaron Ray y Richie. ¿Y qué? ¿Me vas a creer a mí o no? Ven. No, Mateo, ven tú. ¿Qué te pasa, Renzo? Ya sabes, el kiosco es para niñas. No me gusta mucho, la verdad. Ay, Renzo. Mira, tú eres mi bro y yo estoy contigo. Pero lo que descubrimos a Axel, no te salgas de la banda, por favor. Es tanta la lejanía que se siente cuando has querido a alguien conmigo.